Que Dios te bendiga, bienvenido un día más a este tiempo de la escarcha. Hoy estamos una vez más aquí en Juan 21 con la historia de Jesús en el mar de Galilea, su encuentro con Pedro. Las tres preguntas que Jesús hace a Pedro, tres preguntas iguales, no son idénticas porque sabemos que varía el, el, la palabra en griego de ágape a fileo y después Pedro... Eh, contesta con Jesús pregunta a Fileo y, y Pedro eh, es un, es, eh, contesta también con este tipo de amor, pero no quería referirme a esto, sino eh, simplemente ir un paso más allá de lo que hablamos ayer, eh, Jesús le pregunta, pero no solamente le pregunta, ¿me amas? tres veces, sino que las tres ocasiones cuando Pedro responde, Jesús le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Con lo cual yo he llamado este devocional de hoy más que un sentimiento. Eh, porque decíamos ayer, y es verdad, que lo que más le preocupa a Jesús, lo que más le importa es saber el estado del amor de Pedro. Lo que más le importa al Señor de mi corazón, de tu corazón, es saber si le amamos, si realmente le amamos, si hay amor en nosotros hacia Él. Es lo que más le importa. Y sin embargo no se queda ahí cuando decimos, sí Señor, te amo. Sí Señor, tú eres mi primera prioridad. Sí Señor, reconozco que... Que no, que no llego a todo, reconozco que podrías reprocharme, podrías regañarme, podrías preguntarme otra cosa, solo me estás preguntando si te amo. A eso te puedo decir que sí, Señor, te amo, pero Jesús no se queda solo ahí. Aún siendo esto lo que más le importa, para el Señor Jesucristo el amor es más que un sentimiento. Y cuando tú dices que amas a Jesús, Jesús rápidamente te dice algo más, te dice lo que él quiere de ti lo que Él pide de ti, lo que Él te ordena que hagas, Él te da una misión. Lo que Pedro experimenta es que Jesús quiere saber si le ama y si Pedro le ama, Jesús tiene una misión para Él. Por lo tanto, es más que un sentimiento. Para Jesucristo, que le amemos, es más que un sentir aquí dentro de que tenemos gran aprecio, gran cariño. Amar a Jesús significa vivir para Él. Amar a Jesús significa apacentar a otros. Amar a Jesús significa darlo todo por Él. Algunos dicen a veces, bueno, yo, yo amo al Señor, pero yo no, no siento que tenga que hacer por otros o que tenga que dar o que tenga que ayudar. Jesús dice, si me amas a mí, apaciéntales a ellos. Eh, amar a Jesús significa trabajar por Él. Amar a Jesús significa entregarlo todo por Él. Para Pedro significó mucho y para ti significará mucho. No sé exactamente qué. No sé qué significará para ti pero sé que significará hacer algo por otros. Y lo haces por amor a Jesús, pero lo haces para otros y hacia otros, movido por el amor a Jesús. Y de hecho, por más que hagamos por otros, si no lo hacemos movidos por el amor a Jesús, de poco sirve o de nada sirve. Pero si amamos a Jesús, trabajaremos en favor de otros. No nos excusaremos en que solamente le amamos a Él y los demás no entran en esto, los demás sí entran en ello, porque Jesús los incluye. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Te dejo esto en esta mañana, porque debemos huir de esa filosofía cristiana que solamente tiene la vertical. Amo al Señor, pero no quiero saber nada de los demás. Jesús te dice, si tú me amas, apacienta mis corderos. En el caso de Pedro fue un llamado pastoral, un llamado apostólico. En tu caso y en el mío puede que sea otro, pero siempre será que si le amamos a Él, en la horizontal mostraremos el amor de Jesús en nuestra relación lo, con los demás. De hecho, por eso Jesús dijo, en esto sabrán que sois mis discípulos, en el amor y en el trato que tengáis los unos con los otros. Pensando en esto, tómalo en esta mañana y brilla por Jesús. Y que Dios te bendiga.